Muy bien, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que forma parte de un ciclo que hemos denominado Comunicación e Interactividad en la Red, Experiencias y Reflexiones, pues para tener la experiencia de especialistas, de profesionales que están en el campo de la comunicación en este momento donde la interactividad es muy importante. El día de hoy, pues tenemos una invitada especial, Erandi Vázquez. Ella es Content Manager, pues se ha desarrollado en este campo profesional, comenzó como periodista, es egresada de Ciencias Políticas y Sociales y, bueno, ha incursionado en el campo de la publicidad, en el campo del periodismo, particularmente en el desarrollo del texto. Así que va a ser muy interesante que esta sesión la piensen de cara al desarrollo de sus proyectos, del proyecto personal que ya están elaborando y desarrollar el trabajo final. Así que, bueno, Erandi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás tú? Bien, bien, pues aquí echándole ganas a la modalidad virtual, pero que quizás es buena oportunidad para tener personas que, pues, a veces no tienen tanto tiempo. Ya ves que estás en el campo profesional y son un montón de cosas. Este es un medio muy dinámico en el que es difícil abrir este espacio. Así que gracias por hacernos una cancha para compartirnos tu experiencia. No, hombre, no hay de qué. Siempre es un gusto como andar platicando. Me encanta andar en el chisme en todos lados. Entonces, va a estar bueno. Muy bien. Bueno, Erandi, pues ahora sí que te dejo el espacio para que nos presentes lo que traes preparado. Perfecto. Déjame preparar aquí esto. Pues bueno, como ya lo comentaba Diego, yo egresé de comunicación por la UNAM y a lo largo de mis casi poquito menos 15 años que he estado en el ámbito profesional, pues todo mi trabajo ha girado en torno a la generación de texto. Y justo esta charla es una reflexión de lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años en cada una de las áreas en las que me he desenvuelto, que ha sido periodismo, publicidad y ahora marketing digital. Y quiero comenzar esta reflexión con dos frases que para mí resumen bastante bien esto a lo que me dedico. La primera es de la escritora estadounidense Susan Sontag, que dice: un escritor es alguien que presta atención al mundo. Y la segunda es de un UX writer que se llama Sergio Valero, y él habla sobre que las palabras son diseño. Y estas dos frases sintetizan la labor, creo yo, de tanto escritores como periodistas, como publicistas, y sobre todo de aquellas personas que se quieran dedicar o se estén dedicando al área digital. Porque si bien es cierto que cada uno es un tipo de escritura diferente, sí tenemos que poner muchísima atención a los referentes que nos rodean, a nuestro contexto, para a partir de ahí estructurar nuestras ideas y plasmarlo en nuestro trabajo. Entonces, cuando yo estaba estructurando esta charla, se me vinieron a la mente varias preguntas. La primera es: ¿por qué escribimos? Creo que cuando nos ponemos a pensar en las razones por las que muchas veces escribimos, ya sea de forma profesional o no, algunas son porque queremos contar historias, otras porque queremos persuadir o vender, o también porque queremos orientar a las personas y ayudarlas. Todas estas razones las hacemos respaldados por una historia, una cultura, un lenguaje en común, es decir, un contexto en común, que le da significado a nuestros textos. Es decir, todo lo que nosotros escribimos
no son cosas tampoco 100% inventadas, todas tienen un origen en el mundo que nos rodea. Lo que sí es nuevo es la forma en la que las estamos contando, cómo estructuramos esas ideas y cómo construimos ese lenguaje para contar estas historias. Pero todo lo que viene detrás, pues son cosas o es un bagaje cultural que, con el que ya nos formamos y que compartimos con muchísimas personas. La siguiente pregunta que me hice fue, ¿qué implica escribir? Y yo lo dividí en hard skills y en soft skills. Los primeros son como habilidades o conocimientos técnicos que te da la misma carrera. Obviamente para escribir bien necesitas manejar una buena ortografía, tener un uso correcto del lenguaje, conocer las reglas gramaticales, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que te da la formación universitaria. Pero por otro lado están los soft skills, que son habilidades que no te los da precisamente la escuela, que te los da ahí sí la vida misma, la experiencia. Y hay gente que ya nace con este tipo de habilidades. Hay gente que sabe observar muy bien, que sabe escuchar, y no solamente escuchar, sino analizar lo que está escuchando. Hay gente muy perceptiva y hay gente muy empática también, ¿no? Y hay personas que a lo mejor que no se les da tanto, pero que yo les recomendaría que busquen, si se van a dedicar a esto, que busquen talleres o que busquen alguna forma de poder ir desarrollando estas habilidades que a lo largo de la carrera en comunicación les va a ayudar muchísimo y que yo me topé con estas habilidades pues en el campo, ¿no? Eran habilidades que algunas de ellas yo no las tenía tan desarrolladas y que tuve que irlas practicando pues en el ejercicio diario. Entonces, bueno, estas soft skills, como les comentaba, pues es observar, escuchar, ser perceptivos y ser empáticos. Todos, si se dan cuenta, tienen mucho que ver justo con poner atención, con enfocarse. En cuestión de periodismo, por ejemplo, yo inicié mi carrera en periodismo en una agencia de noticias y ahí me di cuenta que tenía que ser muy empática, por ejemplo, para pues, acercarme a las personas a las que iba a entrevistar de la mejor forma, no siendo tan invasiva. También tenía que aprender a observar lo que estaba pasando en la nota que me tocaba salir a cubrir. Tenía que ser muy perceptiva en cuestión de cuando estaba entrevistando a alguien, pues, analizar sus gestos, su comunicación, su lenguaje corporal, y que todo lo que yo escuchara en ese momento pudiera acomodarlo de la mejor forma para después plasmarlo en mis notas informativas. Y entonces, ¿cómo podemos aterrizar mejor estos soft skills? ¿En qué nos pueden servir posteriormente? El primero, creo yo, muy importante es conectar con el lector. O sea, creo que tanto periodistas como publicistas, como alguien que lleva el contenido de una marca, lo que busca en el fondo es poder conectar con el receptor, poder transmitir un mensaje clave que no solo sea comprendido, que sea entendido, que sea también un vínculo emocional entre el emisor y el receptor. La siguiente cuestión de para qué nos sirven estas habilidades es para crear lugares de conversación. Estos lugares de conversación, si lo trasladamos al mundo digital, pues son un ejemplo claro son las redes sociales. Las redes sociales yo creo que son el principal lugar de conversación que actualmente y sobre todo en este contexto de pandemia en el que estamos encerrados, pues son muy utilizadas, ¿no? Y también nos van a ayudar estos skills, pues a ayudar a darle al usuario el camino que requiere, ya sea por digital o por una campaña 360 de comunicación, lo van a orientar a encontrar aquello que busca, ¿no? Ya sea que quiera comprar un producto, ya sea que simplemente quiera conocer acerca de la marca. Entonces, sí es muy importante poner foco en desarrollar estos talentos porque
porque a la larga te sirven tanto para tus relaciones profesionales como para tus relaciones personales. Y profundizando un poquito más en cada uno de ellos, el primero que es observar, yo cuando estaba haciendo mi servicio social, me tocó estar en el área de deportes, entonces tuve la oportunidad de hacer coberturas de partidos de fútbol, ¿no? En su mayoría. Y ahí yo me di cuenta que tenía que poner atención no solamente a lo que estaba sucediendo dentro de la cancha, a lo que estaban haciendo los jugadores, el árbitro, el director técnico. También tenía que observar al público, cómo se comportaba, qué emociones estaba soltando en ese momento, si estaban felices, si estaban enojados, qué cosas eran las que gritaban. Y yo tenía que estar súper atenta a cada uno de esos detalles para poder contar la historia lo mejor posible, ¿no? Y entonces plasmar en mi texto aquello que yo quería que el lector sintiera, ¿no? Que de cierta forma, al leer mi crónica, estuviera viviendo ese momento al igual que yo. Y entonces toca observar desde un modo muy objetivo. Yo no podía mimetizarme con el público en ese momento porque yo tenía que observar su comportamiento, ¿no? Y es muy curioso porque yo creo que en la vida cotidiana pocas veces aprendemos a observar, ¿no? Vemos y pasamos como por ahí sin de verdad ponerle atención a los detalles, que yo creo que ahí es donde se van desarrollando muchas historias y son el origen de muchas historias, ¿no? Y el segundo skill, que tiene que ver también con esta parte de observar y después escuchar. Ahorita que estoy muy enfocada en digital, me he dado cuenta que escuchar es un valor de verdad importantísimo, porque te da una mejor idea de cómo desarrollar una campaña de comunicación, cómo generar textos un poquito más empáticos, más concretos. Y en digital lo que hacemos mucho es que para escuchar trabajamos obviamente analizando muchísimo encuestas, conversaciones, las búsquedas en internet, el comportamiento de las búsquedas, que es cómo está buscando la gente, qué palabras usa, a qué sitio se está metiendo, para poder darnos una idea de cómo mejorar no solamente nuestro flujo de comunicación, sino cómo mejorar el mensaje que queremos dar y pulir más el objetivo hacia el cual queremos llevarnos, ¿no? El siguiente skill, que tiene que ver con la percepción, ahí como lo comentaba antes, hay gente que de verdad ya tiene este don, se le da de forma muy natural, sabe leer a los demás, y una de las cosas que tú tienes que analizar al momento, si te vas a dedicar, por ejemplo, a periodismo, sobre todo a periodismo, es analizar el lenguaje corporal, ¿no? Que cuando tú estás entrevistando a alguien, date cuenta cuáles son los gestos que pone, el tono de voz que empieza a manejar, los movimientos corporales que tiene, si lo estás haciendo sentir incómodo, o si vas bien, porque todo eso te va a ir dando como señales de si tienes que cambiar el rumbo de la conversación o si puedes profundizar más en algún tema. Ser perceptivo también implica que nos demos cuenta de esos detalles, como los comentaba antes, de detalles cotidianos que a todos nos pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, que cuando te levantas, lo primero que haces, algunos son ir directamente al baño, otros meditan, otros se toman un vaso con agua. Entonces, todos tenemos hábitos que compartimos y a veces no lo sabemos. Por el rush diario en el que estamos, no le ponemos atención a esos momentos cotidianos, a esos insights, como le dicen en publicidad, que nos ayudan a conectar con los demás y en donde podemos sacar, regresando al campo de la publicidad, de ahí, de los insights, sacas infinidad de comerciales, infinidad de anuncios con los que la gente se puede sentir identificada. Y el contexto, que es súper importante, no solamente hay que entender a la persona, no solamente hay que entender esos detalles de la vida cotidiana,
también ayuda muchísimo a entender en dónde estamos parados, en qué momento de la vida estamos parados. Y no sé si les pasa, pero no sé si han visto marcas que de pronto sacan mensajes, específicamente ahorita durante la pandemia, que a lo mejor son mensajes muchísimo más hard sell, más compra, ¿no? Y mucha gente los critica y dice, oye, ahorita o perdí mi trabajo o me redujeron el salario, entonces no tengo dinero para comprar, deja de decirme que tengo que comprar, ¿no? Entonces, se les ha exigido específicamente durante este contexto que sean más empáticos, que entiendan que ahorita estamos todos pasando por una crisis y que modifiquen el mensaje que quieren dar. Entonces, sí es muy importante entender qué momento de la vida estamos pasando nosotros primero y después todo el mundo para poder conectar mejor con el mensaje que queremos dar. Para ser empático, yo quise trasladar un ejemplo ya más tecnológico, una aplicación de celular, específicamente una aplicación de banco. Y me gustaría que aquí todos nos imagináramos que somos un equipo de trabajo que nos encargaron como tarea desarrollar una aplicación para un banco. Y creo que hay muchas preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer. La primera es, bueno, ¿y qué tipo de información espera encontrar la persona en esta aplicación? Es decir, ¿la van a utilizar solamente para hacer transferencias? ¿O quieren en una aplicación tener toda la información acerca de todos los productos que ofrece el banco? Todo eso obviamente es información que nosotros tendríamos que estar trabajando previamente con ayuda de encuestas, de testeos, de escuchar conversaciones, de análisis. Y la labor aquí de un redactor específicamente se traduciría en realizar copies muy, muy cortitos que le digan específicamente al usuario qué es lo que tiene que hacer y que se entienda perfectamente con una, dos palabras, tres palabras máximo, para que el usuario pueda navegar de forma sencilla, de forma digerible, para que sea fácil para él. Siempre hay que pensar, si hay alguien aquí que se va a dedicar, por ejemplo, al desarrollo de plataformas digitales, que también, de verdad, yo se los recomiendo muchísimo ahorita, desarrollar y estructurar la información, el contenido de un sitio web y de una aplicación, es algo para tomarse muy en serio. Antes las marcas no se lo tomaban tan en serio porque pues, les surgía simplemente entrar a digital, tener lo básico, descripción, quiénes somos y listo, lo que se vaya metiendo. Pero ahora se ha visto y se han dado cuenta que es muy importante ordenar esa información para que el usuario encuentre lo que, uno, lo que tú quieres que vea y dos, lo que él necesita. Entonces, aquí ser empático es dar la información de la forma más digerida posible, ayudar con esas palabras tan cortitas a que el usuario pueda ir en esta interfaz navegando, digamos, de la forma más tranquila, más sencilla, que no se complique y que le guste usar tu aplicación, que le guste entrar a tu sitio web, porque sabe que no solamente va a encontrar una buena información, sino que la navegación va a ser muy sencilla, no se le va a trabar el ordenador, no va a tardar en cargar, no va a tener que dar tantos clics. Todo eso ayuda muchísimo al momento de construir este tipo de plataformas. Y permítanme, voy a tomar un poquito de café. Si no, luego se me resaca un poquito la boca. Entonces, adentrándonos un poquito más a cómo funciona la escritura en estos tres ámbitos, periodismo, publicidad y digital, pues me di a la tarea de reflexionar cuáles eran las características que yo había encontrado en cada uno de esos campos. La primera es que en periodismo sí creo que la escritura tiene que ser muchísimo más elaborada, más desarrollada, tiene que estar basada en hechos reales, tiene que ser muy informativa, o sea, tiene que tener datos duros,
Y tiene que tener también testimonios. Ahora, digamos que la cereza en el pastel, lo que hace interesante esta escritura es el estilo. El estilo es algo que también, al igual que los soft skills, cada quien lo tiene, lo trae en su personalidad. Hay periodistas que son súper ocurrentes, que te hacen la lectura muy fácil, que te ríes mientras los estás leyendo. Hay otros que te dan mensajes súper potentes, que te ponen a pensar, que te ponen a reflexionar. Y hay otros que tienen una ortografía increíble, una redacción impecable, pero no tienen eso que te puede ayudar a conectar con lo que estás leyendo. Entonces, el estilo es algo que como periodista pues vas a ir desarrollando poco a poco. O sea, si apenas vas a empezar o si te quieres dedicar a eso, no te presiones, porque al principio te salga una super nota informativa, una super crónica, un super artículo, porque no va a pasar. Como todo en la vida, estás aprendiendo a caminar, y el estilo, así como forjas tu personalidad, es lo que se va a ir forjando a lo largo de tu carrera en periodismo, ¿no? Y después tenemos la escritura en la publicidad, que esta escritura, de todas, a mí es la que más me llamó mucho la atención en el momento en el que yo estaba trabajando en publicidad, porque es una escritura más creativa, es una escritura llena de metáforas, con muchos insights, más persuasiva, y que el objetivo final es generar emociones. La publicidad siempre va a buscar la forma de conectar un mensaje con una emoción. Y lograr eso a través de la creatividad y a través de los insights, pues ayuda muchísimo. Y como les comentaba, los insights, fijarse en esos pequeños detalles, va a hacer que desarrolles como un sentido de análisis, no sé si diferente, pero sí más. Vas a ponerle justo lo que dice Susan Sontag, y le pones más atención al mundo. Y voy a dejar aquí un ejemplo de lo que es un comercial de Coca-Cola, que fue como por el 2003, que fue muy aplaudido, en donde el texto del copy juega muchísimo, un papel muy, muy importante. Entonces, a ver. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los rockeros, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los malabaristas, para los calculadores, para los pelados, para los deportistas, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los gemelos, para los distintos, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Aquí me gustaría que nos fijemos en que, a pesar de ser un producto audiovisual, lo visual no es tan atractivo. O sea, es un complemento del copy, del discurso como tal. Y ahí yo creo que es un ejemplo de que si tienes un discurso muy bien estructurado, si sabes lo que quieres decir, el fondo o la imagen pasa un poquito a segundo plano, ¿no? Acompaña el discurso y no es el eje de atención. Muchas veces en publicidad, sobre todo, pues queremos generar imágenes bonitas, imágenes que hablen por sí solas, y dejamos de lado lo importante que es la palabra, ¿no? Cómo esa palabra puede darle el ingrediente que potencie el mensaje que quieres dar y que eleve también o logre conectar esa emoción que tú quieres transmitir. Entonces, si ustedes o hay por aquí alguien que se va a dedicar a producción audiovisual,
tengan en cuenta también eso, ¿no? Que no nada más es tener una superproducción, que no nada más es tener un diseño bonito, sino que la palabra también puede ser un muy buen acompañante a todo lo que hagan. Y en el entorno digital, la escritura empieza como a ser un poquito más, vamos de lo general a lo particular, empieza a ser más concreta, más concisa, es una escritura más segmentada, que obviamente deriva de un análisis previo de datos, y es una escritura más directa y más interactiva. Si ustedes se fijan en redes sociales, necesitas ser muy concreto, necesitas ser muy directo y también tener algo en tu texto que invite a la gente a que le dé like a tu foto o participe en un concurso o se vaya a tu página web, etcétera, etcétera. Y aquí refuerzo otra vez la parte de la empatía, porque como les comentaba antes, en persona es muy fácil poder desarrollar esa empatía porque tú te das cuenta de cómo está reaccionando la persona, pero en digital tú no puedes ver la cara de todas las personas a las que tu mensaje les está llegando. Entonces, por eso las encuestas y las conversaciones y las búsquedas y todos los datos que puedas recolectar te van a ayudar a darte una idea y poder como comprender un poco cómo se están sintiendo. Afortunadamente, los mensajes que te dejan, pues es una respuesta directa a lo que les acabas de enviar como mensaje. Y esta empatía, ya trasladada como a todo el entorno digital, los va a llevar o los va a ayudar, si es que llevan una marca o si ustedes mismos tienen un canal que quieren llevarlo de forma personal, los va a ayudar a que las personas transiten por todos los canales que ustedes quieran tener en digital. Porque, a ver, imagínense, todos los canales, o sea, ahorita yo en la presentación puse como los más representativos de digital, pero todas las posibilidades con las que una marca cuenta para poder comunicarse con la gente. Pero también imagínense toda la información y el contenido que ya está disponible para el usuario. O sea, y no nada más es digital, o sea, el usuario ya recibe estimulaciones y estímulos de la calle, de la televisión, del periódico. Entonces ya entrar a digital es meterte todavía en otro mundo con muchísima más información, y la empatía lo que te va a ayudar generando estos textos que son muy empáticos, que pueden conectar con la gente, es justo que esa persona primero le ponga atención a lo que pusiste tú en tus redes sociales o al anuncio que le pusiste ahí en Facebook o en el buscador. Y después te va a ayudar a que se quede contigo y a que confíe en que la información que le estás dando es una información que a él le va a servir y que también le gusta. Y esa empatía va a lograr que de tu red social lo lleves al sitio web y después lo lleves a la compra, si es que lo quieres llevar a la compra. Y si no, también lo lleves a que descargue tu app, a que reciba sin ningún problema tu información en su email y que de verdad la lea y que le dé clic al enlace que le pusiste en ese mail. Entonces, si tú construyes una comunicación muy empática con las personas en cuestión de digital, yo creo que vas a lograr que las personas elijan tu canal por sobre cualquier otro, ¿no? Entonces, sí, la empatía yo creo que juega un papel protagónico. No solamente en digital, podría asegurar que en todos los campos de la comunicación, o sea, porque finalmente la comunicación es una profesión muy noble que te permite y que también te da la oportunidad de expresarte en diferentes formas, ya sea de forma audiovisual, ya sea que quieras solamente escribir, ya sea que, no sé, cualquier forma de expresión. Yo creo que la comunicación te da esas tablas y la profesión te da esas tablas, y la empatía creo que sí es la protagonista en todas las habilidades que tendríamos que desarrollar como comunicólogos. Y ya casi por terminar,
Estaba pensando que todos, creo que todos somos muy creativos, todos somos seres creativos, tenemos la capacidad de generar cosas que inspiren a alguien más. Todos tenemos habilidades que a lo mejor no todos tienen. Y creo que es súper importante trabajar esas habilidades, trabajar esa creatividad. Y creo que la escritura es una forma de ejercitar esa creatividad. Personalmente, cuando me siento bloqueada en algo, procuro como escribir lo que me está pasando. Incluso cuando me siento bloqueada, tanto emocionalmente como profesionalmente, escribir ha sido un ejercicio muy, muy importante para mí, porque me ayuda a ir desbloqueando justo todos esos pensamientos o esos sentimientos o emociones que en el momento no me dejan como fluir. Entonces, no sé, yo les recomendaría que lo ejerciten, que aunque no se vayan a dedicar a eso, escriban, que les va a ayudar muchísimo como a ir soltando ideas y empezar a estructurarlas para cualquier proyecto que ustedes tengan. La escritura es un ejercicio muy bueno. Y voy a dejaros con un último ejemplo, igual de publicidad, en donde también el copy juega un papel importantísimo. Esto es lo que debe pensar la gente. Los seguros son un sector en el que no se cumplen las promesas. Por eso nadie creerá que nos preocupamos por sus intereses y que somos transparentes. Los clientes deben pensar que no estamos comprometidos del todo. Nos equivocaríamos al decir que siempre estaremos disponibles y seremos atentos y fiables. Pero en AXA estamos reinventando los seguros. Siempre estaremos disponibles y seremos atentos y fiables. Nos equivocaríamos al decir que no estamos comprometidos del todo. Los clientes deben pensar que nos preocupamos por sus intereses y que somos transparentes. Por eso nadie creerá que los seguros son un sector en el que no se cumplen las promesas. Esto es lo que debe pensar la gente. AXA, reinventando los seguros. Y pues de mi parte sería todo. Son bienvenidos los comentarios y bienvenidas las preguntas. Muy bien, Alandi, pues gracias. Creo que es interesante la conexión que tu desarrollo profesional ha armado en cuanto a pasar del periodismo a la publicidad y pues luego esto que nos tocó a nuestra generación, ¿no? De momento la importancia que ganó el medio digital, pues es algo que hemos vivido y que en la universidad no se hablaba de esto porque no existía, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahorita recuperar las experiencias que se han ido dando, esto tiene un valor importante. Yo quería, vamos a abrir la ronda de preguntas, de comentarios, para abrir esta conversación, pero quería preguntarte primero, ¿cuál es la labor en específico de un copy? ¿Cómo se integra en el equipo? ¿Cuáles son las tareas que tiene? Platícanos un poco de esto. Pues mira, específicamente en publicidad, un copy, digamos que tiene que centrarse en el mensaje clave. Puede armarte desde el guión para un comercial hasta el texto chiquito que va a ir en el encabezado de una revista, por ejemplo. Entonces, trabaja muy de la mano con los diseñadores para que juntos justo formen la idea, el concepto y todo, pues logre como acoplarse y adaptarse perfectamente bien a la campaña que en ese momento se está llevando a cabo. Tiene la responsabilidad de traducir todo el concepto, toda la campaña a frases. Exacto. Exactamente. Esa es la labor principal. Okay. ¿Ya están escuchando ahí el mensaje de los tamales? ¿O? Ese copy resultó muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Ya. Eso define a la Ciudad de México. Fíjate que sí, a veces perdemos de vista la importancia de las frases, ¿no? Exacto. Aunque estemos en medios digitales tan complejos, el lenguaje sigue siendo el básico, el soporte. Claro. Bueno. Sí, claro, yo creo que... A ver, abrimos las preguntas, a ver si ya se están despertando.
aquí los compañeros para las preguntas. Tenemos ya un mensaje. Dice Adriana Álvarez, ¿qué recomendaciones nos darías para escribir una publicación en redes sociales y que los que la lean se interesen en dar clic en el link? Bueno, esto es algo muy importante porque finalmente las redes sociales deben servir para que lleves tráfico a tu página web, ¿no? Lo ideal. Sí, o sea, tiene muchos objetivos. Es que o puede ser para vender algún producto o puede ser para llevarlo a tu sitio web. O sea, ahí depende mucho también de lo que quieras tú hacer. Yo creo que la estructura del copy tiene que ir en función de ese objetivo. O sea, si tú quieres que vayan a tu página web, pues obviamente tienes que darles un dato que van a encontrar más desarrollado, por ejemplo, en tu sitio web, ¿no? Hay sitios de información, específicamente, no sé, sitios de noticias, que a veces lo que hacen es que te dan como un breve resumen, un balazo, lo llaman en periodismo, ¿no? Se podría como entender así como un balazo, de lo que puedes encontrar si tú le das clic al link y te vas al sitio web, ¿no? Entonces, depende mucho del objetivo que tú quieras lograr, es como vas a estructurar el mensaje. Si tú quieres vender un producto y lo quieres llevar a tu e-commerce, pues obviamente tienes que estructurarlo de forma tal que lleves una característica, un beneficio de ese producto, más algo que lo haga atractivo, ya sea el precio o la funcionalidad, para que la gente diga, ah, bueno, a ver, y aparte está en promoción, listo, me voy al e-commerce y veo si lo compro, ¿no? Entonces, sí, es primero tener claro qué objetivo vas a tener, si solamente es tráfico o si es conversión. Ok. Sedano pregunta, ¿qué opinas de los clickbaits? Luego escribe baitbait. No sé si a esos, ¿a qué se refiere, Sedano? ¿Ubicas el concepto? A ver si desarrollas ahorita más, Sedano. Y luego, bueno, hola. Leslie dice... Hola, profe, buenos días. A ver, sí, dinos. Perdón, el clickbait, cuando te ponen en un copy como el, no sé, el... los youtubers, a veces, salí a la calle, no sé, sin cubrebocas y me detuvieron. Esta es mi historia. Y a veces no tiene como tanto que ver, pero es el clickbait para que pues, tú puedas dar como de, claro. Me gusta. Te lees el click. O sea. Pues mira, quizá como influencer te pueda funcionar, pero si vas a manejar una marca, no te lo recomiendo. O sea, porque lo único que generas es que la gente obviamente se moleste. Y le estás mintiendo. Y creo que lo que menos debes hacer como marca, sobre todo si quieres que consuman tu producto, es mentirle a la gente. Entonces, no lo recomendaría para uso de marca. Si tú quieres abrir un blog y quieres generar controversia y generar tráfico a tu blog, adelante. Digo, ya eso es decisión de cada quien. Pero si lo quieres hacer de forma profesional y si quieres llevar una marca, no lo recomendaría, porque la gente se molesta. Oye, ya voy a hablar de este caso de Chumel Torres, en el que digamos que ahorita está regresándole toda esa estrategia, porque él ha tenido esta estrategia de polemizar y de ser políticamente incorrecto hasta grados criticables. Uh-huh. Y ahora que digamos que su carrera estaría evolucionando hacia otro momento, todo esto se te regresa, porque la huella digital queda, ¿no? Claro. No hay tweet que se olvide. Claro, la desventaja que tiene un medio digital ahorita es que todo lo que tú hagas va a quedar guardado. O sea, yo de verdad por eso siempre le digo a mis primitos adolescentes, ojo, o sea, lo que pongan ahorita, cuando sean mayores pueden arrepentirse. Entonces, y justo apenas un primo que ya ahorita tiene como 19, 20 años me dijo, no manches, sí, o sea, me regresé a ver todo lo que yo posteaba cuando tenía 15 años y ya me súper arrepentí, ya no es algo que pienso, ya no es algo con lo que comulgo, tenía razón, dije, es que, o sea, no puedo, o sea, lo puedes borrar, claro, tú en tu red social, pero si vas a un foro y ya lo pusiste y no tienes control sobre ese foro, olvídate, o sea, ya se queda el testimonio de algo que quizá tú ahorita ya ni siquiera estás considerando. Sí, en ese sentido, pues, digamos que tienes que cuidar los valores de tu marca, dicho ampliamente, ¿no? Incluso tu mismo nombre tiene una marca y ahí podría, una estrategia de esta naturaleza podría salir contraproducente. Leslie, claro.
Leslie pregunta, ¿cómo fue la transición personal por la que pasaste para cambiar de medio? ¿Cómo supiste que querías pasar del periodismo a la publicidad y de esta al marketing? Interesante esto. Sí, buena pregunta. Pues, antes de pasarme a publicidad, yo estaba como editora de una revista impresa que justamente hablaba sobre marketing y publicidad. Y me tocaba ya ir a más eventos de publicidad, a entrevistar a más gente del medio. Y entonces, en ese momento, como que me agarró la inquietud y dije, oye, yo quiero como ver qué onda, o sea, cómo funciona la creatividad, qué puedo hacer. Ya me había como un poquito, digamos, aburrido de solamente estar sentada escribiendo. Quería como aprender a ver qué más, qué pasaba más dentro de esta, del mundo de la comunicación. Y se me presentó la oportunidad justo de saltar a publicidad. Y en publicidad me empecé a meter, primero, pues ya sabes, como todos, abrí mi Facebook. Y me empezó a gustar y me di cuenta que pues de pronto me metía y empezaba a ver qué más había. Luego abrí mi Twitter y empezaba a como a analizar por qué, o sea, cuál era el objetivo de tener un Twitter. Y no sé, o sea, el medio digital me empezó a llamar mucho la atención justo por ser un medio democrático, por ser un medio que te daba la posibilidad de decir lo que quisieras, ¿no? De expresarte, de conocer a otra gente. Yo en ese momento, cuando estaba justo en la revista, empecé a escribir mi tesis de licenciatura, que era sobre política en medios digitales, y yo muchos de los testimonios que reuní para mi tesis, los reuní a través de Twitter. Mi tesis hablaba sobre la campaña específicamente de Barack Obama, que sabes que fue súper viral. Yo contacté a gente que estuvo en su campaña y les escribí y les conté pues, lo que estaba haciendo y ellos me mandaban como una retro. Y la verdad es que ahí fue donde yo me di cuenta del poder de las redes sociales. O sea, te conectas con gente que antes no lo podías pensar, ¿no? Te da esa cercanía. Y ahí me empecé a meter más en marketing digital. Y la mayoría del tiempo he estado como muy enfocada justo en, primero como community, ahora como content, y ahora desde hace un tiempillo para acá me he estado interesando mucho por lo que es UX Writer, que ya es como todavía más concreto el texto microcopy para las plataformas, para ayudar justo a las plataformas digitales. Y así fue, como que la vida misma me ha ido dando el camino. Sí, es cierto, Erandi. Yo ahora recordé que tú te especializaste en comunicación política en la facultad. Sí, ¿no? Pero, justo. O sea, yo iba a trabajar en comunicación política y después todo cambió. Sí, o sea, es que esto es algo bien interesante porque aunque la academia a veces se distancia de la publicidad es un campo profesional muy, muy potente que en cualquier momento termina, o sea, terminas trabajando porque... además es un poco como la guerra, ¿no? O sea, en publicidad se van generando conocimientos que luego llegan a la academia. O sea, es un campo de, digamos, de experimentación profesional muy, muy fuerte, la publicidad. Y, aunque te diría que de los tres campos en los que me he movido, la publicidad para mí fue como esa relación tóxica, ¿no? La publicidad es un medio de ego. O sea, de verdad, es un medio de ego en donde... Sufres mucho, pero cuando ves tu trabajo ya plasmado en un print o en un anuncio de radio, de televisión, lo que sea, como que dices, wow, ¿no? Esta idea la generé yo. Pero previo, o sea, nadie se da cuenta que hubo días de desveladas, jornadas laborales. De verdad que yo entraba a las 9 de la mañana y a veces podía salir hasta la 1, 2 de la mañana del siguiente día. Mucha tolerancia a la frustración. Es un medio lindo, creativamente hablando, pero no sé si lo recomendaría. O sea, quizá que lo experimente, yo creo que en comunicación tendrías que experimentar todo lo que puedas justo para alimentarte y alimentar tu creatividad, pero sí es un medio muy pesado, muy pesado. Sí, es muy exigente, ¿no? A veces los clientes están ahí durante la filmación de los comerciales, o sea, hay una relación tirante con el cliente durísima. Uh-huh. Sedano dice, bueno, hay un tema importante acá, ¿cómo le haces para estar pendiente de los cambios en los algoritmos? Voy a reunir dos preguntas. Uriel nos comenta, ¿comprender el target al que va dirigido un mensaje es fundamental? Bueno, sí, requiere estudio de mercado, pero la pregunta va en el sentido de alguna metodología para acercarte a los insights.
Son dos preguntas un poco distintas. La primera es sobre... Sí, bueno, a ver. ¿No? Esto que tiene que ver con el SEU. Bueno, tú ¿por dónde lo estructuras? Si quieres, primero comenzamos con la parte de los algoritmos. Pues ahí es estar pendiente de todo lo que Facebook, Google van notificándote, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de que hubiera este famoso 20% en la imagen de lo que vas a subir a Facebook, tú subías cualquier imagen, la acomodabas como pudieras, o sea, no había como un orden en eso, ¿no? Entonces, pues lo único que tienes que hacer es estar al pendiente de las notificaciones que te vayan dando, meterte a la parte del sitio de desarrolladores de Facebook, por ejemplo, para irte enterando de qué novedad hay, de qué herramientas se están actualizando, qué es lo que va a cambiar, si la interfaz también va a cambiar. Entonces, más que, pues sí, estar al pendiente de las noticias. Y la segunda, que déjame la leo bien, comprender el target al que va dirigido un mensaje. Ok. Para hacerlo tiene que ver con el teléfono. Es que los insights están ahí. No sé si ustedes conozcan a Cinismo Ilustrado, que tiene un sitio que se llama Pictoline, que te da las noticias en ilustraciones. No sé si alguna vez lo han escuchado. Se los recomiendo mucho porque él inició justo como aquí en México a dar las noticias en un formato diferente, en un formato más pura ilustración. Y él antes tenía un sitio web que se llama, todavía está abierto por si lo quieren abrir, se llama cinismoilustrado.com. Y justo te habla de todos estos insights, ¿no? O sea, te habla de cosas como el amor, el desamor, el trabajo, lo que sucede cuando terminas tu carrera, etc., etc. O sea, no hay una metodología. Es simplemente estar atento. Lo que les decía con la frase de Susan Sontag, o sea, hay que ponerle atención al mundo. O sea, date cuenta de tus hábitos. Primero de tus hábitos. ¿Por qué los haces? ¿En qué momento de tu vida estás, por ejemplo, leyendo más o leyendo menos? ¿En qué momento de tu vida estás haciendo más ejercicio? ¿En qué momento no tanto? Eso, observar, escuchar y ser perceptivo. Claro, y que se ha convertido en una forma muy eficaz para llevar tráfico, ¿no? O sea, estas encuestas de qué taco eres, qué haces por la mañana. O sea, toda esta cuestión de conectar más con la vida cotidiana de la gente. Uh-huh. Y también veíamos en la sesión anterior, y también para robar información, ¿no? Todo el mundo cae en las trivias y todas estas cosas. Bueno, últimos minutos para plantearle preguntas a Erandi, porque Erandi tiene que irse, como está en el mundo de la publicidad. En el mundo godín, amigos. Entonces hay que moverse a las reuniones. Pero fíjate que esto, aprovecho para comentarlo, es difícil que haya profesores que estén en el mundo de la publicidad, porque el mundo de la publicidad es tan absorbente que no da para que la gente dé clases, ¿no? Bueno, en el mundo digital sí da, quizá, porque yo estuve dando clases un tiempo que sí era súper pesado, pero sí, la publicidad es muy absorbente. Digo, a menos que negocies con tu jefe los días en los que vas a ir a dar clases, pero sí es muy absorbente. O sea, yo cuando estoy en publicidad, no sé ahorita porque ya me he alejado un poquito más como tal de una agencia publicitaria, estoy más en una agencia digital, pero sí me tocaba trabajar a veces hasta fines de semana, ¿no? Entonces... Y si cae un pez gordo, una cuenta grande, hay que atenderla, ¿no? Oye, Adrián Álvarez plantea, ¿cómo manejar las publicaciones de una marca que no tiene sitio web? No, pues eso no puede existir, ¿no? ¿Como un artista o algo similar? Fíjate que sí se puede. O sea, yo he visto casos de gente que no tiene todavía el sitio web y utiliza Facebook como su plataforma de lanzamiento. Ajá. Facebook tiene también como herramientas donde tú puedes profundizar en un texto. Ya tiene ahora también la herramienta donde puedes meter tu producto y ahí mismo la gente puede entrar y comprar. Sí. Entonces, las plataformas han evolucionado bastante. Y ahora eso del sitio web, yo creo que ahorita ya es muy fácil tener uno. Ya no hay excusa. O sea, hay herramientas como WordPress, como Wix, que te llevan casi casi de la manita para que abras por lo menos tu dominio, tengas lo básico y empieces a vaciar tu información. Pero claro que se puede, o sea, hay gente, Chumel Torres inició, por ejemplo, en Twitter. No necesitó tener ningún sitio web,
inició en Twitter, después lo llamaron de Grupo Expansión para que escribiera con ellos, y así tuvo su canal de YouTube. Entonces, sí se puede, pero tienes que comunicar de acuerdo a la red social en la que estás. Por ejemplo, si tienes una marca, si eres fotógrafo, te va a ayudar muchísimo quizás solo empezar con Instagram. Y con puro Instagram te la puedes llevar en lo que tú vas construyendo a la par tu sitio web. Entonces, sí, claro que se puede. Y mi recomendación es que nada más entiendas primero la plataforma en la que te quieres lanzar. Si quieres lanzarte por Facebook, pues tienes justo que ver cómo se está manejando la interfaz, ya cuántas visitas recibe, a qué hora se meten más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo una pregunta sobre eso. Vamos con la pregunta, pero ese es un cambio generacional, la cuestión de que nosotros siempre estábamos con la página web como el punto, pero ahora nos han ganado durísimo. Bien, la pregunta. Ah, sí, bueno, manejando ese punto, por ejemplo, ahorita hay ejemplos muy virales en México como Piñatas Ramírez y estos chavos de Barras Praderas, que están haciendo prácticamente una pequeña, un negocio muy redituable, por cosas virales en Facebook, pero después de todo son pequeñas empresas. ¿Cómo dar el salto ya para al revés? O sea, ¿cómo dar el salto a una página web de forma orgánica y que no se vaya perdiendo todo eso? O sea, ¿tú te refieres a cómo saltar de un canal en específico a desarrollar todo un contenido en el sitio web? Sí. Pues es que yo creo que eso, se da simplemente, es como les comentaba hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo di yo mi salto de periodismo a publicidad? Y la reflexión a la que he llegado últimamente, pues se da con la experiencia. Es como los Viners, ¿no? Cuando Vine estaba en su mero apogeo, que de ahí salió Juanpa Zurita, Cucaviapri, ellos no tenían un sitio web. O sea, simplemente entendieron cómo funcionaba Vine, y empezaron a crecer tanto que las marcas los empezaron a buscar, y de ahí pues como que la misma, es que creo que es como la vida, o sea, la vida te va dictando, bueno, ahora ya, no sé, ahorita soy soltera, nada más necesito un departamento chiquito, pero después ya me casé, tengo dos hijos, pues necesito algo más, un espacio más grande, pero después, entonces, yo creo que son saltos que se van dando adaptados a la necesidad que vas teniendo, no hay una fórmula, pues. Oh, vale, muchas gracias. Y bueno, ahí yo creo que hay que estar muy atentos a las experiencias que se están dando, ¿no? Porque como decíamos, esto se ha desarrollado en los últimos 5 o 6 años, ha crecido exponencialmente. Los libros comenzarán a aparecer en unos 4 años y es muy importante estar produciendo, creo yo, porque actualmente las plataformas generan muchas herramientas para que las conozcas, es decir, hay una relación casi laboral entre Facebook y la gente que está produciendo. O sea, Facebook, YouTube, te dan muchas herramientas, incluso WordPress, métricas para que estés en el camino de estar testeando, ¿no, Andy? Sí, fíjate que una de las cualidades de Internet es que pues, obviamente todo el tiempo todo se mueve muy rápido, está creciendo muy rápido, cada vez existen más plataformas, algunas desaparecen, otras no. Y creo que lo interesante de digital es que te tienes que ir adaptando y tienes que ir encontrando la forma que más te acomode a ti. O sea, no necesariamente tendrías que seguir un camino trazado. O sea, yo conozco gente que nunca estudió comunicación y se dedica a esto, que estudió ingeniería, por ejemplo, y simplemente tiene el talento de comunicar y lo hace muy bien y se le da perfecto y listo, se dedica a esto. Entonces, yo diría que, de hecho, tengo personas, por ejemplo, tengo un amigo que es fotógrafo, que su chamba literal salió porque él empezó a subir a su Facebook experimentos con fotografía que él hacía en su casa. Entonces ahí como que hubo gente que lo vio y dijo, oye, yo quiero que me hagas eso, y las marcas lo empezaron a buscar. Entonces, sí, yo creo que un consejo sería agárrate del canal que tú quieras. O sea, empieza con lo que tengas. Si quieres empezar por Instagram, empieza con Instagram y sube tu trabajo audiovisual, que creo que es un muy buen canal, es muy sencillo de manipular. Y poco a poco, o sea, poco a poco la misma necesidad de tu trabajo va a ir haciendo que, o sea, a lo mejor ya toda la información que tú tienes
regresando un poquito a la pregunta anterior, toda la información que tú tienes en tu Instagram ya no es suficiente, a lo mejor necesitas profundizar. Y es ahí donde el sitio web, pues ya puedes decirle a la gente, oye, mira, ¿quieres saber en cuestión de fotografía cómo lograr una foto con poca luz? Ah, bueno, pues vete a mi sitio web, porque ahí te voy a dar paso a paso cómo puedes hacer para tomar una fotografía con poca luz. Y ese es un pretexto, ¿sabes? Vas encontrando los pretextos. Bueno, para ir cerrando, Erandi, oye, nos comentabas de tu transición ahora de la agencia de publicidad a una agencia digital. ¿Qué diferencias hay entre una agencia de publicidad y una agencia digital? Vale, la primera, yo voy a hablar más desde la parte creativa y de escritura. Yo me he dado cuenta que todo mundo cree que puede ser community manager. Y voy a contar aquí una experiencia personal recientemente en digital. Antes de que pasara todo esto de la pandemia, estábamos buscando un community manager en la agencia en la que estoy. Y no lo encontrábamos. De verdad, pasaban 2 meses y no lo encontrábamos porque no tenían buena redacción, porque no tenían buena ortografía, porque no sabían bajar un concepto creativo. Creo que si quieres ser creativo en específico y bajar ideas y entender una campaña de comunicación como tal, vete primero a publicidad. Ahí te vas a enseñar a hacer todo eso. Te vas a enseñar de una frase bajar todo un concepto de comunicación. En digital ya es más segmentado. En digital ya tú tienes que ejecutar lo que se generó de ese concepto, de esa campaña global. Lo tienes que trasladar específicamente a redes sociales o a un sitio web, etcétera, etcétera. Y los horarios. O sea, sí el horario de publicidad es un poquito más matado, pero en general creo que padeces todavía la parte de los clientes, eso no se quita, continúas con esa relación con los clientes. Y creo que sería eso, sobre todo la parte del horario, la parte creativa. Y ¿qué más? Quizá en publicidad no necesitas desarrollar tanto tus textos. O sea, ahí es como que, a ver, ya caché la idea, ¿cómo lo digo de forma bonita? ¿Sabes? O sea, de forma que se escuche súper adornada, súper emocional. Y en digital no siempre tienes que escribir de forma bonita. O sea, si tu marca, ahí es donde se ve el tono de la marca. Si tu marca es un poquito más seria, tienes que buscar el tono, la forma de hablar un poquito más serio, con un lenguaje más sobrio, no tan emocional. Pero si tu marca es de consumo y le habla a gente, no sé, con un poquito más de fiesta, lo que sea, pues entonces tienes que adaptarte a esa escritura también. Y aquí me gustaría también dejar un consejo. O sea, me he topado con muchos chavitos ahorita que dicen, quiero estudiar comunicación porque quiero ser influencer, quiero tener mis redes sociales, quiero... Y dices, ok, creo que todo mundo se mete a comunicación por las razones equivocadas. He llegado a esa conclusión. Todo el mundo cree que comunicación es muy fácil. No, pues claro, ya me libré de las matemáticas, súper creativo, voy a ser periodista. Pero ya cuando te empiezas a dar cuenta de toda la ramificación de cosas que hay dentro de comunicación, es cuando dices, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde me muevo? ¿Qué es lo que tengo que ejercitar primero? ¿Mis soft skills o mis hard skills? ¿De qué escribo? ¿Qué canal manejo? No sé, sí es muy complicado. Y si te vas a dedicar al mundo digital, específicamente en el área de escritura, sí te recomendaría que pases, o sea, que escribas diario, que escribas mensajes largos, que te abras un blog, que desarrolles ideas largas y que también después empieces a ejercitar tu pensamiento más concreto, ¿no? Para que de algo tan grande puedas transmitirlo, comunicarlo en un mensaje de 140 caracteres, por ejemplo. Sí es súper importante la escritura y sí es súper importante. Creo que a mí me ha ayudado mucho la formación de periodista, porque me ha ayudado a entender que no voy a escribir igual en Facebook a cómo voy a escribir en Twitter, y que si voy a escribir en un blog necesito otro tipo de escritura. Necesito entender qué es el encabezado y qué es un balazo, y cómo iniciar mi artículo para después cómo ir llevando la lectura. Y ahora, después, la publicidad me enseñó a hacer mensajes más,
más cortitos. Entonces, como que todo eso me ha ayudado a mí a entender cómo debo escribir en digital. Erandi, para cerrar, hay un tema que se habla poco en la academia, pero que es básico, la relación con el cliente. ¿Qué podrías comentarnos un poco de la relación con un cliente, tú como creativa y como con experiencia en publicidad? Ay. Digo, es un tema muy amplio, ¿no? O sea, nos podríamos llevarnos... Y es un tema que requiere de verdad es mucho debate. Es una relación difícil. Es una relación muy difícil que tienes que tener mucho cuidado, ser muy empático, ser muy paciente. Desafortunadamente, en la industria, tanto de publicidad como de marketing, se maneja mucho el cliente es primero y lo que diga el cliente. Y aunque tú sepas que lo que el cliente está decidiendo está mal, no puedes contradecirlo. Entonces, como les decía, hay gente que es súper empática y sabe cómo llegarle al cliente y convencerlo. Sí, yo creo que eso sí sería otra sesión más profunda, como para ver qué skills necesitas, por ejemplo, primero para venderles la idea, para que confíen en ti, después para que, yo creo que eso, que confíen en los consejos que tú les estás dando, ¿no? Y que sepan que no se los estás diciendo porque sí. Al principio te vas a enojar un montón y vas a aventar todo y yo creo que después también te puedes seguir enojando, pero tienes que tener tolerancia a la frustración. Claro, por esto que decías, que todo el mundo siente que sabe hacer comunicación, ¿no? Exacto. O sea, es sí. Una materia en la que todo el mundo cree que sabe hacer las cosas y pues hay que ayudarla. Sí, yo creo que tanto diseñadores como comunicólogos padecemos eso. O sea, a un diseñador le pasa lo mismo. O sea, el diseñador sabe cómo hacer su chamba, pero siempre llega el cliente y le dice, no, hazme el logo más grandote, no, hazme mi producto más grandote. Dice, dude, o sea, estéticamente eso no se ve bien, pero bueno, ¿no? O sea, hay que darle a la gente en ese instante lo que quiere porque no te vas a meter en problemas, ¿sabes? O sea, hay que saber nadar. Claro. Bueno, pues, oye, Erandi, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una mañana de que nos ha activado en cuanto a la importancia de la escritura, las características en el medio digital, cómo ha ido ganando terreno la cuestión de la estructura de la información, pues muchos temas que hoy día están ya en el campo profesional, ¿no? Y digamos, los estudiantes de comunicación ya tienen que estar ahí. Y tienen las herramientas además, ¿no? O sea, antes para practicar con una revista, yo me acuerdo en la facultad, y sí, nos poníamos a imprimir y a hacer una revista y era un camino larguísimo. Ahora ya puedes postear y hacer un blog y tener la experiencia de retroalimentación. Incluso si quieres hacer un libro, o sea, si quieres escribir un libro, ya no dependes de las editoriales. O sea, hay gente que ha escrito su libro y lo distribuye por Amazon, o se arma su sitio web y se encarga de la impresión, del envío, de la logística. Entonces, Internet creo que sí tiene muchas desventajas, claro, pero también tiene muchas ventajas. Y una de esas es que puedes ser tu propio jefe si quieres, si te organizas. Muy bien, pues muchas gracias, Erandi, por participar en este ciclo de conferencias, comunicación e interactividad en la red, experiencias y reflexiones. Te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, ¿dónde te encuentran también? Pues para ampliar la red profesional. Pues no suelo ser tan activa en mis redes sociales porque el tiempo luego no me lo permite, pero en mi Twitter es Erandiv, con B chica al final, mi nombre, con Y y B chica al final, Erandiv. Instagram también me pueden encontrar como Erandi es así, y listo. O sea, igual si quieren profundizar sobre, debatir más sobre estos temas, adelante, yo estoy súper abierto. Muy bien, pues muchas gracias. Nombre a ti, que estén muy bien, que pasen buen día. Gracias.